Sigue el camino. Te alejas mucho. Sigue el camino. No te alejes. Tenemos a un miembro de la Orden al alcance, Basim. E igual que las anteriores y las que vendrán, la muerte de Al Ghul será justa. Es un hombre que se ceba con los desesperados y los marginados. Y esas atrocidades continuarán. Porque Al Ghul solo es una rueda del gran engranaje. El que gira y destruye. Mientras gire, los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo. Hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión. Aunque Al Ghul sea tu primer objetivo, no será el último. He depositado mucha fe en esto y en ti. A pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente, admito que has logrado impresionarme, Basim. La Orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares. Siempre y cuando estés centrado en esta misión. Esa es mi intención. Gracias por tus indicaciones, maestra. Tan bullicioso. Adelante. Céntrate en la prueba. Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos, hay desorden. Y eso trae oportunidades. Averigua qué rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. Ese del balcón es Masud. Es como lo describió Ali. Lo veo. Márchate e imprégnala con la sangre del enemigo. Te buscaré cuando hayas terminado. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Al Ghul? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. ¿Sabías que nadie escucharía sus gritos? Acataron tus órdenes, les diste muerte y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne, a resguardo en el caravanserai. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Adelante, adelante, Basim. Te estás. Sé mis ojos, Enkidu.
Te estaré observando. ¿A qué viene esta demora? No lo sé. Aquí no te quedas. ¿Por qué no te has marchado aún, amigo? Un tal Masud quiere inspeccionar mi mercancía. Así que debo esperar. ¿Quién se cree que es? ¿Qué llevas? Si quieres, puedo recogerlo por ti. ¿De verdad? Me encantaría ver a ese tipo fuera de sí. Es una caja con seda y especias. Prepara tu dromedario. Veré qué puedo hacer. Si consigo que ese mercader se marche, puede que eso haga salir a algún... Necesito ver con tus ojos, amiga. Seda y especias. No puede haber muchas por aquí cerca. ¿Qué ves? Dame tu mirada, Enkidu. Algo en esta armadura. ¿Cuándo llega el relámpago? Nos prometieron trabajo seguro y pingües beneficios. Ahora nos deslomamos en el desierto. Nos han engañado.
Tienes que ayudarnos. Decidme cómo puedo ayudaros. El hombre que nos trajo tiene un papel que nos ata a Masud. Si todavía no ha recogido su dinero, debería seguir por aquí. Si puedo liberar a estos hombres, Al Ghul no tardará en enterarse de que sus obreros se han escapado. Saludos, amigo. ¿Qué tipo de mercancía tienes? Miel y marfil. ¿Y tú? ¿Quieres comerciar conmigo? Tal vez. Aunque prefiero darme una vuelta antes. Nada. El incendio ha provocado caos y alarma. ¿Podemos deleitarte con música? Me complacería oírte tocar. Tengo la melodía. ¿Qué suceso tan extraño? A lo mejor puedo aprovecharlo. Esos tipos están discutiendo acaloradamente, pero no hacen suficiente ruido. ¿Debería meterme en la conversación? ¡Qué olor tan intenso! Debe de ser la caja del mercader. Muy buenas, viajero. El caravanserai está repleto de mercancías.
¿Tienes algo para vender? Solo hago negocios con dirhams. Y no vendo bienes. Aunque depende de a quién le preguntes, supongo. Creo que no te entiendo. Vendo personas, obreros. Pero mi grupo ya está reservado. ¿Puedo hacer que cambies de idea? Tengo dinero de sobra y me vendrían bien tus hombres. 15.000. Es una cantidad ridícula. ¿Quién tiene ese dinero? No puedo responderte a esa pregunta. Ahora largo de aquí. Si quiero liberar a esos trabajadores, tendré que robar el documento. ¿Esta es tu caja? Ah, sí que lo es. ¿Te la han devuelto los guardias? Algo así. Ah, fantástico. Tengo que compensártelo. Diría que sabes disfrutar de una buena comida. ¿Quieres unas especias? Hoy no, gracias. Solo te pido que hagas mucho ruido cuando te marches. Asegúrate de que Masud se entere. Veo que pensamos igual. Te lo agradezco mucho, Yasadiki. Ni caso. ¡Alto ahora mismo! ¡Mantente así! ¡Mide los golpes! ¡Muy bien! ¡No fallaré! Recomponte, pasivo. ¡Vamos! Haz como si nada. Seguro que algún se enterará de esto. Es haceros felices, amigos. Pedid un precio. No os decepcionaré. Ofrezco descuento por fidelidad a los clientes asiduos. Tú, quédate ahí. ¡Al infierno! ¡Alto, espera! Acabemos. No.
La Nakala. Guarda ese odio para ti, Masud. Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí. ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos. Y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución. ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser. Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No, 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 no. Estos son regalos destinados a recuperarse. Nos hablan, como bien sabrás. ¿Yo? No, sí. Puede que seas un oculto, pero hay más. Despeja tu mente. Por fin ha terminado la ruin persecución de Al Ghul a costa de vidas humanas. Hoy es un día para celebrar. No solo por quienes no sufrirán su crueldad, sino también por los ocultos. Aunque la conspiración de la Orden en Bagdad sigue siendo un misterio, al menos nos hemos librado de la presencia de Al Ghul. Creo que quería hallar más objetos extraños, como el que me llevé del Palacio de Invierno. ¿Para qué quiere la Orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim. Encontraremos juntos las respuestas. Últimamente no tengo más que preguntas. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás. Estoy teniendo pesadillas en las que veo a un genio atormentándome hasta que despierto aterrado y empapado en sudor. Casi me había olvidado de él en Alamut. Pero volví a sentir su presencia cuando maté a Al Ghul. ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan y no tengo respuesta. Quería contártelo, pero temías que dijera que tu mente es débil. Somos débiles hasta donde nos lo permitimos. Para librarte de una debilidad, debes reparar aquello que te causa dolor. ¿Puedo irme un rato?
Me gustaría ver a una vieja amiga. Nihal, me acuerdo. Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí. Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos. Esto te causa dolor. En ese caso, ve a repararlo de inmediato. Cuando hayas terminado, te estaré esperando en la guarida de Jarvilla. Si esa era Nihal, no tengo ni idea de a dónde ha ido. Puede que haya regresado a Ámbar.